En primer lugar, menos de 3 horas. En primer lugar, respecto de la inflación, yo celebro el sitio, celebro la lucha que da el gobierno nacional para hacer una política transparente de precios, los acuerdos de precios, etcétera. Pero me parece que nosotros ahí tenemos un problema, que los sectores concentrados, en general extranjeros, o con preeminencia muy grande de las empresas extranjeras, que son los formadores de precios, utilizan la política de precios para resistir las medidas redistributivas de este gobierno, y que eso es una pelea que está pendiente, que nosotros tenemos que discutir a fondo en carta abierta, y que no tenemos que tener miradas complacientes, porque las miradas complacientes en ese punto no sirven. El compañero Osvaldo habló muy enfáticamente de algo que yo no quiero dejar pasar, porque que es el tema del fracaso del socialismo. Yo no quiero hacer una discusión porque es una discusión enorme esa. Simplemente quiero decir que lo que creo que fracasó absolutamente es el capitalismo como un sistema racional de relación. El socialismo fue capaz de dar de comer a millones de personas que no habían comido hasta ese momento y de educarlas, que fue capaz de parar la maquinaria guerrera más importante del capitalismo, que fue la maquinaria nazi, que fue capaz de generar en el capitalismo la única política virtuosa que tuvieron en 2 siglos, que fue el estado del bienestar, que no hubiera sido tal si no hubiera habido socialismo, que hubiera habido, y que el socialismo, esa bella palabra, sigue siendo una palabra de la esperanza, es una palabra en Bolivia, es una palabra en Venezuela, ¿no se ve? Y que por supuesto tenemos que seguir discutiendo y rediscutiendo. Pero, bien. Y por último quería referirme al compañero Mariotto, y lamento que no esté acá. Yo me pareció extraordinaria la primera parte de su intervención. Todo lo que tiene que ver con las leyes que está empujando en materia de derechos humanos, de justicia, con todo eso me pareció muy bien, y también su unidad internacional, etcétera. Sobre la última parte, solamente quiero decir que yo me quedo mucho más con la metáfora de Perón, que era de que todos nosotros, por lo menos del Perón, que nos incitaba a la lucha en la época de la resistencia, de que yo era muy niño, pero en la época a partir de los 60, 70, de que todos nosotros teníamos el bastón de mariscal en la mochila. Me gusta más que esa otra de que todos somos actores de reparto. Me parece que además hay ahí un elemento en la construcción que creo que nosotros tenemos que discutir de la mejor manera. A mí, y eso no significa negar los liderazgos y negar el liderazgo impresionante de Cristina Fernández de Kirchner, pero es un liderazgo que se construye con actores muy importantes, entre otros con Gabriel Mariotto, que no creo para nada que sea un actor de reparto en la vida política argentina. Bueno, ahora sigue Enrique Glexer y después Jaime Sorín.